Muy buenas amigos y amigas de Meristation. Hoy os traemos un gameplay muy especial y es que nos hemos pasado por las oficinas de Nintendo aquí en Madrid para echarle el guante al nuevo Zelda Twilight Princess HD y que va a salir para Wii U el próximo 4 de marzo en la consola de Nintendo y se plantea como una de las alternativas más potentes de esta temporada. Destacaros que, bueno, vamos a intentar poneros una comparativa cara a cara en este vídeo la mayor parte del tiempo para que así podáis ver cómo ha evolucionado pues, esta versión en HD. Es lo que hicimos, nosotros en Nintendo jugamos un rato al original de Wii y luego probamos la versión en HD. La verdad es que así visto las mejoras visuales son brutales y hay que reconocer que se ha hecho un trabajo bastante importante. También deciros, evidentemente no vamos a hablar nada de la historia porque es idéntica y al original y tanto si ya jugasteis como si no, tenéis que saber que es una parada obligada para los amantes de Zelda y una muy buena alternativa para los que nunca os hayáis puesto pues, en las botas de Link. Empezando por el apartado gráfico, las diferencias son evidentes, ya las estáis viendo en pantalla. Se ha mejorado la iluminación, la resolución es Full HD, las texturas están muy por encima del original y el acabado en general es soberbio. Sabemos que el tema de las revisiones es delicado y que muchas veces los usuarios justificáis, con razón hay que reconocerlo, que no suponen el desembolso que piden. Pero esta vez nosotros opinamos que sí, que si os gustó el juego o no pudisteis disfrutar de él, tenéis una Wii U. Y bueno, os gusta lo que estáis viendo ahora, deberíais haceros con él porque tiene una pinta estupenda. Por otro lado, comentar que la jugabilidad también ha sufrido ajustes importantes. Se permite ahora utilizar un segundo analógico para mover la cámara y el control, sobre todo si utilizáis el Gamepad Pro, es una maravilla. Sobre todo a los que jugasteis al original, que hay que reconocer era bastante tosco a la hora de manejarse, esta versión os va a sorprender por lo fluida que es y lo bien que está implementado cada botón y cada acceso. Vamos, te da la sensación de que así tenía que haberse hecho el original, vaya, y que por el evidente protagonismo del Wiimote de la Wii original, vamos, pues no se le daba esa fluidez de la que os hablábamos y que aquí es total. Finalmente, comentaros que el juego está totalmente a 60 frames por segundo frente a los 30 del original y el lanzamiento del título vendrá además acompañado por un amiibo de Link Lobo que desbloqueará una mazmorra especial. Y eso ha sido todo, amigos. Para más información y detalles acerca de Twilight Princess HD, manteneros atentos a Meristation. Muchas gracias a todos y hasta otra. Acercarse a los últimos coletazos de la vida de una consola nunca es fácil, y aunque todo podría indicar que 3DS tiene los días contados...